cualquiera del estado de Hidalgo. Y bueno, como ustedes ya saben, estamos de nuevo en esto, en este su último programa, Generación Z. Y Adrianota, ¿cómo estás este día? Pues yo muy contenta, muy feliz, porque bueno, Generación Z cumplió su cometido, que era darle un espacio a todas las bandas de Hidalgo, que bueno, luchan porque el rock existe aquí en Hidalgo. Y la verdad es muy padre que toda la banda, muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente que hizo posible Generación Z, muchas gracias. Y bueno, banda, como ya saben, es el último programa, pero Generación Z siempre se viste de gala, caramba. Adrianota, tenemos un super programa, como ya saben, tenemos al grupo Clon. Super ¡tenemos a Clon! Así es, ¡ese aplauso venga, para Clon! ¡Caramba! ¡Ese ánimo que se siente que está aquí en Generación Z! También, banda, como ya saben, ¿qué premios tenemos, Adrianota? Nada más dile a la banda, caramba. Vamos a tener un pase doble para... Bueno, no es pase, es... Vamos a regalar dos comidas para Freedom, para unas... Son cortesías para las chavos que nos hablen a los teléfonos 7110609 y al... Al 18026. Y banda, también estén pendientes porque vamos a dar pases, Adrianota, de descuento en Domino's Pizza para que estén pendientes y se puedan ganar una pizza riquísima, Adrianota. Tú sabes que realmente son buenísimas. Deliciosas. Y bueno, banda, igual estén pendientes para que ustedes también se puedan llevar unos descuentos a de Domino's Pizza y puedan disfrutar. Y bueno, Adrianota, contamos con la super presencia del grupo Clon. Caramba, un gustazo que estén aquí con nosotros. ¡Venga, que está Clon! ¡Caramba! Bravo. No sé si se puedan presentar para toda la banda que no los conoce, por Víctor favor. Víctor Herrera, baterista. Luis Antonio Acosta, bajista. Acá. José Antonio Herrera, guitarra. Paco Acosta, guitarra. Arael y yo canto. Bueno, banda, como ustedes escucharon, Clon es un grupo que viene allá desde Actopan. Caramba, esta ciudad que queda cerca, ¿no? Una media hora de aquí. Sí, es corto. Y bueno, platíquenos, ¿cómo inicia Clon en esto del mundo artístico? Pues mira, nosotros tenemos 5 años tocando. Precisamente este año cumplimos 6. Desde la infancia, o sea, siempre agarrar la guitarra y la batería y de repente es ponerte a escuchar los discos de tu papá. O sea... Hemos crecido todos con eso. Paco y Luis son hijos de una persona que tuvo un grupo hace tiempo. Entonces, pues, caray, o sea, hemos vivido con eso toda la vida. Oigan, y sabemos bueno que han tenido tocadas con Resorte, con Guillotina. ¿Cuál ha sido su experiencia con estas bandas? Mira, con Guillotina hemos tocado 3 veces y con Resorte nada más 1. Yo creo que la primera tocada que tuvimos con Guillotina fue una de las bases que cimentó más esto, porque en ese entonces todavía tocábamos covers y ahora, si te fijas, las rolas que vamos a tocar al rato son nuestras. Ahora, en una plática que tuvimos con Manuel, pues, de cierta manera nos puso en cintura. O sea, ¿por qué estás tocando música de alguien que ni siquiera sabe que tú existes? Claro. El chiste es importante, que, ¿no? Que toques tu música y que te hagas muy fuerte tocando tu música. Así es. Bueno, ¿qué tal si seguimos platicando, Adrianota? Ivana, ¿qué les parece en lo que ellos se van acomodando? Porque queremos una canción. ¿Qué les parece si se van acomodando mientras? Para que la banda pueda escuchar esto, que es Clon. Y Adrianota, ¿qué te parece si damos la primer trivia? Caramba. Claro que sí, chavos. Llámenos porque se pueden ir a comer a Freedom gratis. Se pueden llevar a la novia. Y bueno, imagínate, pues se van a ahorrar la comida. Caramba, ¿no? Una, o sea, super comida, Adrianota, además, que aparte, vale. Bueno, la trivia está muy, muy sencilla. Es, menciona en qué lugar fue el concierto de Café Tacuba. Esa es la primera. La segunda, ¿en qué mes se transmitió el programa que salió el señor González? Y ¿cómo se llama el vocalista de Guillotina? Así que ya saben, chavos, llámenos al 7110609 y al 18026, porque se puede ganar un pase para una comida en Freedom. Así con es, su novia. Banda, ¿sí? Ya lo escucharon, es facilísimo. Lo único que tienen que hacer es ir al teléfono, marcar el 7110609 o en su defecto el 18026. Y por ese simple hecho nada más me dan las respuestas de las trivias y por ese hecho se llevan la comida de la nota. Exacto. Caramba, facilísimo, pero bueno, queremos música. Venga, ese ánimo, caramba, en este último programa de Generación Z. Vamos a escuchar algo de Clon, no se muevan, regresamos. Vamos a llamar la rola. ¡Mentes! ¡Aquí Clon con nosotros!
Vaya, caramba, super grupazo Clon, un gustazo que estén aquí con nosotros. Igualmente. Adrianota, por favor. Acá. Te me andas quedando afuera, ando un poco aquí, cansado. Oigan, pues nos platicaron que ya tienen un demo. Bueno, sí, más que un demo es un disco, pero bueno, eso fue antes en otra etapa del grupo. Y bueno, o sea, de esa más bien nos va a contar Jos. ¿Y yo? ¿Aquí en ese está bien? Este, pues sí, realmente ese demo lo grabamos en, ¿qué fecha? Marzo del 99, 2000, no, sí. Y este, en aquel entonces todavía no estaba Arael ahí con nosotros. De hecho, él es el integrante más nuevo de la banda, es el más chico además, el más rebelde. Y este, pues sí, el demo consta de 10 rolas. Son 9 canciones fuertes y un bonus track. ¿Y de todas las rolas, cuál es la que viene pegando? Esa que acabamos de tocar, hasta eso Mentes ha tenido una respuesta que no esperábamos, ¿eh? Ha causado buena vibra. Bueno, Vana, ¿qué les parece si nos movemos más tantito? Acá, porque me están hablando acá, al centro, la conciencia un poquito al centro, ya saben, así es esto. Pero ¿cómo está la gente en el último programa de Generación Z, caramba? ¡Es de ánimo! Están tristes, están tristes realmente. Sí, la banda anda muy triste, Adrianota. Oigan, chavos, y bueno, la música, la letra, ¿entre todos la arman? ¿O cómo? ¿Por partes? No, el que compone es Jos. Y de ahí se crea una estructura de la canción. A partir de eso, la ensayamos varias veces. Cuando ya nos convence, hacemos una grabación. Cada quien se lleva un cassette de la grabación y no sé, una o dos semanas le estamos escuchando y poniéndole arreglos cada quien para que a la hora de ponerla ya en forma tenga los arreglos que creemos pertinentes y entre todos ponemos los arreglos. Ah, muy bien. Bueno,
Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte promocional y regresamos aquí con Clona aquí en Generación Z? ¡Bravo!